Fortnite temporada 5 con Octavio. ¡Hola, Octavio! ¡Buen día! ¡Buen día, buen día! Y dígame, señor, ¿usted le está gustando esta temporada? La verdad que sí, me gustan mucho las skins y el tráiler. Yo te diría que el mapa no cambió nada, menos por lo del centro. Por lo del centro y también del lugar que estamos yendo, que es, bueno, sinceramente para mí es Jurassic Park. Bueno, y también el arco gigante arriba de la casita esa. Sí, sí, del mercado. Sí. ¿Y te gusta que el Mandalorian venga como con una capa incluida, como con una mochila? Sí, pero me gustaría ponerle otra mochila. Una mochila se debe hacer con la capa. O sea, mochilas se le pueden poner la mayoría, lo que no se le puede poner es una capa. A mí se me buguea cuando le pongo la mochila y me pone que sigue teniendo la capa. No, sí, la capa va a seguir estando, o sea, se le pone la mochila como arriba de la capa, eso no me gusta mucho. Me gustaría que se le pueda sacar la capa. Sí, por eso, pero uso mochila por eso, esa cosa que está aquí. ¿Querés ver algo alucinante? Por fin no se me olvidó y empieza con 200. Mirá, vení acá, que te muestro algo increíble. Primero, la entrada secreta de ese búnker. ¿Viste? Bueno, ahí tenés 2000 escudos, porque sé que vos inventes más. Ahora, tun, 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 tun. Uy, no lo puedo creer. Hay gente. Vení abajo al búnker. No hay loot acá. Solo un cofre. Por eso, agarra el cofre, dale. Tenemos que ir agachados, si no van a escuchar. Mira que vienen. Lo voy a, si suben, si bajan, lo voy a fusilar, como hacían los nazis con los judíos. ¿Vienen o no vienen? Vienen. ¡Apunta ahí! Pueden venir de abajo, quizá el estaba abajo. ¡Ay, no, papá! ¡Sí, se agarra! Podría tomar un... Creo que estaría nuevo, la temporada de la marca, y cuando hablas, te ven el nombre. Ah, ¿viste? ¿Dónde está? Vení, vamos a salir, vení, dime. Yo estaba haciendo buscarlo porque me estaba poniendo nervioso ya. Yo también. Sí, pero lo vamos a ir a buscar, pero desde acá. A ver. Sí. Quieto, aguanta. Me hace acordar a mis días de gloria cuando fui a mi hogar. Está acá. Está acá arriba. ¿Rompemos el piso? Me falta. Toma, calvo. Sí, toma. Al piso, calvo. Eso es otra opción. Espera, no lo mates. Déjamelo. Quiero jugar con él un poquito. A mí siempre me lo matas cuando quiero jugar. Yo te tengo que respetar. No, ya no quiero jugar. ¿Tienes escopeta? Sí, tengo. Bueno, entonces... ¡Gente! ¡Que no es su compañero! ¡Oh, no! Soy millonario. Dale, estoy recargando la escopeta que me ayuda. Bueno, no tengo armas de lejos. Disparando con su fusil de lejos. ¿Qué funciona? Bueno, yo lo veo. ¿Quién es ese tipo, che? Ese es un bot, no te preocupes, bot. Ah, pues no lo mates, che, era un bot médico. No lo maté, le disparó esto, amigo. Pero vos lo mataste o no? No lo maté. ¿Te dispara o no te dispara? Me está disparando algo, es el bot. No, es una persona y está sin 22 de vida. Ayúdame. No sé de cuál fue el Mandalorian que dejó tocado esta. ¿Cómo se gastó todo su...? ¿Tenés balas de escopeta? Balas de escopeta no tengo, casi ninguna. No pasa nada. Tengo vendas. ¡No tengo! ¡Tomate las vendas! Malo, yo ya tenía vendas, pero bueno. ¿Ya pescaste los nuevos peces? No. Hay uno que es el pez grieta, que lo que hace es... Bueno, ¿te acordás de la grieta portátil? Sí. Bueno, es eso solo que lo pescás. ¿Y otro pez? ¿Cómo olvidarme de esos días de gloria que podías escapar como rata de las personas? La temporada 5. Me disparan. Yo siempre jugué en la play de mi primo, nunca jugué en esta play. Hace 5 temporadas juego en esta play. No, 5 no. ¿30? ¡Ay!
el burger! ¿Qué me das? ¿Qué da? Me mejoré la arma por... Oh, me alcanza. No se lo puedo contratar, ¿no? Me mejoró la arma violeta. La AK, tanto que te gusta. Uy, para dorar necesito... Tendrá que haber un tipo acá. ¿Para que lo extorsiono? Déjamelo porque si no, no puedo mover. No. A otro sí se lo puede contratar, pero justo al burger no. ¿Me mejoras esta arma? Muchas gracias, amigo burger. Sorrido. Tampoco oro para. Me sentí re mal, che, cuando lo maté. Uy, no lo puedo creer. Al botcito. Nada, mentira. Uy, no lo puedo creer. Exacto, bot. No era necesario dispararlo en primer lugar. Tengo un arma violeta y un arma azul. Se escapa el tipo que tenemos que matar. Aunque hay una chica curandera que sí la puedes contratar. Esa te cura, ¿no? Sí, hay algunas que sí. Una de esas es una chica curandera que vive en, está en una casa que está en la China. Pero no sé si te cura, porque si a mí se me murió en la tormenta, no me llegó a curar. O si solo te acompaña con una pistolita a disparar. Para mí tendría que tener el lanzavendas. Sí, porque dijo, ofrezco curación, decía cuando la contratabas. Y subita a la ¡Uy, se murió! No veía la Ferrari. Uy, no lo puedo creer. ¿En serio? ¡Vámonos, amigos! ¡A ese tipo llega! ¡Tipo! ¡Sí, hay que matarlo! ¡Te voy a romper! Lo que ¡Son dos, ok! La parte trasera, lo que se vuelen los perros cuando tienen parásitos. ¡Ese es una de las personas que tenemos que matar! ¡Me cerraron un cubito! ¡Lo tapé! ¡Toma! ¡Tres cubos! ¡Ah, eran muy buenos! ¡Uno era el que tenía que matar! ¡Che! ¿Qué haces con Jetpack, che? ¡Aguantá, violento, aguantá, che! ¿Qué le pasa? ¿Qué haces con Jetpack, che? ¡Aguantá, che! ¿Qué pasa?